gente, bienvenido al canal nuevamente. Les quiero agradecer mucho, gracias por suscribirse, gracias por compartir el canal, estamos activos siempre. Hoy les quiero traer algo diferente, un contenido diferente, algo fresco, algo que la gente entienda, algo que aporte al deporte. Teníamos en mente tirar hoy un contenido de 8 participantes, 4 peleas eliminatorias. Obviamente el que ganara de esa pelea se estaría llevando un iPhone 15 Pro Max y algunos otros beneficios que el canal le vaya a ofrecer, aparte de que estuviera defendiendo el campeonato, de lo que sea el campeonato del canal. Quiero decirles que lamentablemente pues no se pudo hacer lo que montábamos, por aquí hoy es razón y otras cosas, otras situaciones personales, no pudieron asistir personajes que yo quería que pertenecieran al canal. Pero nada, como quiera, sabe que les vamos a traer un buen contenido para que ustedes lo disfruten. Y nada, gente, estamos activos, gracias, los amo. Aquí le tenemos a nada más y nada menos que a Alan Pino, de los prospectos del gimnasio de Iván Calderón. Preséntale, campeón, un placer, gracias por venir, gracias por apoyar el contenido. Claro, contento con esto, en verdad, oye, en verdad, y te agradezco por invitarme. Oye, y lo que estás haciendo con la juventud, ¿me entiendes? Esto es algo para sacar a los muchachos de la calle, ¿me entiendes? O sea, quizás de aquí tú no sabes quién es el próximo campeón que pueda salir, ¿me entiendes? Uh-huh. Que seguimos en vacilocito este, vamos de aquí para un gimnasio, boxeo, oye, hay que apoyar el deporte, hay que apoyar el boxeo, ¿sabes? Sacarlo de la calle y para llevarlo por buen camino. Exacto, y esto lo estamos haciendo para poner nuestro grito de arena para aquellos aquellos chamaquitos que están subiendo, que están interesados en apoyar un granito de arena en el deporte del boxeo. Y como les dije, vamos a tener el campeón hoy sirviéndonos de referí para nuestra pelea principal y otras personas que también estarán perteneciendo. Se los estaremos presentando más adelante. Los peleadores, por favor. Tenemos a César, el Íbaro Loco Mojica y el Galo Mariposita Morales. Va a ser una pelea lo mismo, a 2 minutos, 2 asaltos, en caso de que hay un desempate, vamos un tercero. Ryan, dile la regla, tú sabes. Aquí. Ok. Vamos, no quiero pelear, vamos a boxear bonito. Oye, no quiero golpes atrás de la nuca. Cuando diga stop, paramos. Si tú lo tumbas, date lo más lejos posible. Si te pones a celebrar, a roncarle, eso es más tiempo para que recupere. No quiero golpes abajo, éxito a los dos, a la esquina. Vámonos. Vamos a pelear, vamos a soltar las manos, vamos a pelear, aguanta, se acabó el tiempo. Break. Vamos. Tiempo. Wow, vamos, esquina. Segundo round, vámonos. Thank you.
Vamos, las dos manos, vamos. Ponle, vamos. Este es el último round. Adentro. Vamos. Tiempo. Saludos, gente. Oye, vamos para el tercer round, el desempate. El primer round lo ganó Edgar. El segundo round lo ganó César. Vamos a ver quién es más macho ahora. Adentro. Break. Vamos. Adentro, vamos. Adentro, vamos. ¡Aplausos! Bueno, gente, el ganador por decisión unánime, nada más y nada menos que el señor Edgar. César, queremos darte las gracias por estar en el contenido, participar y apoyar el contenido, ¿viste? Un placer estar con ustedes aquí y con toda la juventud, apoyando a la juventud, eso es lo importante. Gracias. Gente, aquí tenemos el ganador, Edgar. Vino unas palabritas a los muchachos aquí, al canal, al muchacho, a los que estuvieron presentes en el contenido de nosotros. De una, gracias a todo el mundo por venir para acá, por apoyarlo. Esto es algo que está comenzando y vamos a darle. Activo, Simba TV Show. Todo el mundo a darla, anímense, saquen los muchachitos de la calle y vamos a darle aquí. Esto es algo medio serio, para mí es serio porque esto es boxeo, pero vamos a darle a todo el mundo, vamos, anímense. Vamos en 2 semanas y el que quiera venir me llaman enseguida.
Acércate un poquito. Ven acá, mami, ven acá. Dice, habla claro, el viejito te dio. El viejito la mete, sabe pelear. Se lo echa a cualquiera. Pero conmigo, pero con cualquiera se lo echa. Vamos a estar presentándole a uno de los participantes que se estaría en el final del contenido. Aquí tenemos al campeón. Este no tiene miedo. Vamos a darle un buen entretenimiento a ustedes, un buen contenido. Preséntate, papi. Denis de Problem Sierra, el problema. El problema, usted no quiere ese problema. Jefe, preséntate tú. Bueno, papi, yo soy el amigo del papi de toda la vida, desde pequeño, y no quiero dejarlo solo en este momento. Hoy ustedes van a ver lo que es un problema de verdad. No es el tamaño, es el corazón. Vamos al otro participante. Sería el participante que va a estar al final también con el otro competidor, al final del contenido. Danos tu nombre. Yael Morales. Yael Morales, Yael, ¿no tiene algún? Porque el hombre tiene nickname, el hombre Yael. Y no te dicen nada, el terror. En verdad que no. ¿Estamos bien? ¿Estamos activos? Los cobardes no se han escrito nada, así que vamos encima, muchachos. Los cobardes no se han escrito nada. Jefe, preséntate, un placer. Gracias por estar aquí. Mi nombre es César El Jíbaro Loco, fui boxeador y aquí estoy ayudando al hombre que va a meter mano. Agradecido con la oportunidad siempre, muchachos. Vamos a darle, gracias. Instrucciones. Vamos, quiero una pelea limpia, vamos a boxear, no quiero pelea, nada detrás de la cabeza, cintura para abajo, ¿ok? No es más lo boxeo, vamos a mantenernos en los resultados bien, choque un guante, vamos para atrás. Vámonos. Break. Cuéntale. Ve, papi. Uh-huh. Vamos. Ahí. Tranquilo. Break. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, ah, bien, respírame hondo. Vámonos. Dale, pinta. Ahí. Toma. Dale. Break. Ya, acabó. Gente, obvio, como pudieron ver, el ganador por tiqueo el minuto 31. Nada más que nada menos, ¿cuál es tu número? Denis, el problema. No, yo creo que tú nos digas el nickname. Yo creo que tú nos digas el apodo. Me dicen los panas, Huicho. ¿Huicho y el apodo? El problema. El ganador por el minuto 31 en el asalto, el primer asalto es Huicho, el problema. Aquí lo tenemos, Ryan. Papi, no queremos que esto sea nada. Tú viniste aquí, tú representaste, ¿me entiendes? Gracias por participar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Tremenda pelea, ¿me entiendes? Y no, levanta esa cabeza, que nosotros sabemos que tú eres un buen atleta, ¿viste? Por encima, este no sea el primero, este sea el primero de muchos, ¿está bien? Por encima. Gracias de corazón por la oportunidad y vamos a darle, muchacho, ¿ok? Gracias a ti, hermano. Gracias, papi. Gente, y como parte del contenido y parte del agradecimiento de haber asistido aquí, haber apoyado el contenido, tenemos al señor Juan González. Nada, síganlo en las redes sociales, se las va a ustedes. El señor Guá tiene un gimnasio donde ustedes pueden pertenecer también. Él les va a dar la información que la sabe más concreta para que ustedes sepan y estén perdiendo y estén al día. Guá. Saludos aquí apoyando, ¿verdad? Simba Champion. Simba TV Show, aquí ya tú sabes, está apoyando a algo bonito, algo nuevo. Y vamos a hacer algo en el gimnasio, con el favor de Dios, el gimnasio Ocupa Alto Boxing Academy, en el Lago de las Curías. Y seguir apoyando a la juventud, ¿verdad? Que están subiendo y nada, el hombre es, ya tú sabes, Simba Show TV. Estamos activos, gente. Quiero
presentarle a Ryan. Ustedes saben quién es, no hay que dar mucha explicación, el señor Ryan Pinot. Ryan, te quiero dar las gracias por haber venido para acá, haber asistido, haber hecho el árbitro, en verdad. Para mí es algo bien especial y estoy bien agradecido contigo por haber venido a hablar contigo, haber participado. Quiero que le dé a la gente, si tiene alguna pelea pautada, que les explique a ellos, les den alguna información, algo que tú entiendas que la gente deba saber de parte de ti, aquellos fanáticos que te siguen, que te quieran seguir y sepan un poquito más de ti. Caballo, agradecido primeramente que nada, papá, ¿verdad? Sí, a ti. Con esto, en verdad, oye, te apoyo en esto, me gusta el elemento, me gusta el concepto, muy bien, de verdad. O sea, es algo diferente, ¿me entiendes? Para ustedes, los fanáticos, que no es simplemente lo mismo, están viendo boxeo de calle, como se ve en los Estados Unidos. So, oye, denle apoyo, está algo nuevo, es el comienzo de mí, diciembre 2, en Rubén Rodríguez, en donde peleaste Ray Charles y Gallo, estaremos peleando con un contrincante de Estados Unidos que tiene 10 y 1. So, usted sabe, si conoces de mí, sabe que yo vengo a romper el show, me entiende, entrada, o sea, cómo es. Estoy aquí con Simba TV, vamos para encima, oye, en verdad, papá, gracias, en verdad. Gracias a ti, papi, gracias a ti, oíste. Ya saben, vayan a seguir a Ryan, apóyenlo en la pelita que viene, este es uno de nosotros, futuro campeón, oye, próximamente. Simba TV en las redes sociales, Ryan Pino en Instagram. Oye, apoyen, oye, está algo nuevo, un concepto nuevo, vamos a darle apoyo a esto, está algo nuevo, ¿me entiendes? Vamos para encima. Da tus redes sociales de nuevo. Ryan Pino, R-Y-A-N Pino en Instagram. Gente, ya ustedes saben, quiero agradecerles por haber venido, por haber asistido, haber apoyado el contenido. Pueden apoyarnos en todas las redes sociales como Simba TV Show, en Instagram, Simba TV Show en Facebook, la misma cosa en Twitter. Quiero darle las gracias a Ahmed, quiero dar las gracias a Fotografías Clemente, Aguacate Films, Gucci Building. Muchas gracias, gente. En verdad, me las gracias por el apoyo. Espero que les guste. Este es el empezar de un futuro, algo que tenemos planeado para que ellos... Esperen la próxima cartelera. Mándale, voy a decir. ¿Para qué yo voy a seguir? Con eso cerramos.